Raúl Jiménez se le propinó una tremenda patada en la cabeza a un defensor del Slovan Bratislava en la Europa League y se invirtieron 11 minutos en atenderlo y sacarlo de la cancha. Jiménez se fue a rematar de chilena, pero en lugar del balón impactó el rostro de Kenan Bayrich, quien cayó desplomado de inmediato y causó el pánico en los jugadores en su entorno. Jiménez no se apartó de él hasta que se lo llevaron y vio la amarilla. Luego, al marcar el gol de la victoria, no lo celebró y se llevó las manos al frente pidiendo perdón. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Suscríbete aquí.